¿Cómo le va? Este es el corte informativo en breve noticias. Le saludo con muchísimo gusto y le agradezco nos acompañe este lunes, este martes ya 16 de noviembre del 2021. De verdad, muchas gracias por seguirnos por esta ventana. Lo quiero invitar a que se suscriba, manita arriba, like, como sea costumbre llamarle, que se suscriba al canal y que nos compartan sus redes sociales, por supuesto. Estamos esperando sus comentarios, sus aportaciones, para saber si le gusta, si no le gusta este informativo en breve. Y bueno, pues en breve estas son las noticias. Le cuento que este fin de semana la captura de Rosalinda González Valencia del cártel de Jalisco Nueva Generación, un operativo de fuerzas federales a cargo de la Defensa Nacional, terminó la captura de Rosalinda. Ella es ex esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, líder de Jalisco Nueva Generación. La Sedena detalló en un comunicado que González Valencia es imputada de llevar la administración, la nómina y los contratos del cártel. Fíjese que en 2018 ya había sido aprehendida y después de 3 meses, con una fianza de cerca de $78,000, quedó en libertad. Pues es la captura de la jefa, como se le conoce también, a Rosalinda González. Y vamos a ver este videíto. Ella fue capturada así, ¿sale?, afuera de una tienda 7-Eleven. Vamos a ver parte de la captura. Bueno, tenemos Rosalinda González Valencia. Se resuelve el 23 de mayo de 2018 por probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada, con la finalidad. Fíjese que 2 marinos han desaparecido, fueron levantados o secuestrados después de esta captura. Aparentemente 2 horas después, bueno, de la captura de Rosalinda González, 2 efectivos de la Marina fueron levantados allí mismo en Zapopan, bastión de Jalisco Nueva Generación. Fuentes federales confirman el secuestro de estos marinos, integrantes de la Guardia Nacional, pero se desconoce si tenga relación el hecho con la captura de la exesposa del Mencho. ¿Quién es Nemesio Ceguera Cervantes? ¿Quién es el Mencho? Bueno, pues es el líder fundador del cártel de Jalisco Nueva Generación y uno de los principales impulsores de la violencia en México. Aparentemente mantiene una disputa por gran parte del territorio nacional con la organización del cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico que lidera el Mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán. Fíjese que Estados Unidos, estamos viendo el cartel de fondo, Estados Unidos subió hace un par de años la recompensa por datos que lleven a la captura del Mencho. Están ofreciendo nada más y nada menos que $10 millones. Y bueno, le cuento que en Mérida el gobierno